pasó, pinches marranos? En este puto video estaré explicando el nuevo formato de cómo chingados mandar los replays y también de cómo será la nueva manera de cómo se irán casteando y todo eso, ya que últimamente ha habido un desmadre y tiene que venirse un nuevo formato, ya que les voy a explicar, súper simple. Primero que nada, para aquellos cabrones que no estuvieron actualizados sobre de que antes se mandaban los replays por el correo, se dejó de hacer eso por completo y se creó una sección en Discord que se llama Replays. Esa sección de Replays son para aquellos que no son miembros del canal, pero pues tienen buenos replays y quieren compartirlos con la comunidad. Así que esa sección ha sido todo un éxito, está repleta de replays. Y pues bueno, ¿no? Están las otras secciones, que viene siendo la sección de los que son del rango demonio, de los miembros del canal y los demás rangos. Ahora, en las últimas semanas, pues ha habido varios replays, todo ese desmadre. Y el gran problema es que no alcanza el tiempo para comenzar a castear de esta sección de replays. Hay muchos, pero simplemente no se alcanza el tiempo. Así que nuevamente, ¿no? Hay cabrones que ponen un replay cada semana y todo eso. Así que estuve pensando, ¿no? Tenemos que hacer un espacio, algún orden, para que eventualmente comencemos a cazar replays de ahí, ya que son nuevamente de toda la comunidad. Y quiero nuevamente, pues, cazar de todos. Tanto obviamente los que son cabrones de, que son miembros del canal, pero igual de los cabrones que simplemente no pueden, no quieren o como sea. Sé que hay muchos replays muy buenos también. Así que, señores, este va a ser el nuevo formato. Yo seguro que algunos van a estar muy contentos y otros no tanto. Pero ni modo, güey, creo que es la mejor idea. Así que, ¿cuál es la idea? Como ustedes saben, pues hay tres pinches... Bueno, hay cuatro membresías en el canal. Está la del rango bebé, la del hombre brutal, malditos y demonios. Así que la del rango bebé ya no va a recibir beneficio de replays, más que los que son rango brutal, maldito y demonio. Como pueden ver, los que son rango brutal van a tener dos replays mensuales, que yo me voy a cortar la fila y los voy a pasar obviamente primero que los otros que están en la sección de replays. Los que son rango maldito, lo mismo, pero van a ser 3 replays al mes. Los que son rango demonio van a ser 4 replays. Y al mismo tiempo voy a ir casteando en ese orden. Voy a empezar a castear del rango demonio. Después me voy a pasar a los del rango maldito. Y después el rango brutal. Y finalmente los replays que no tienen membresía. Pero nuevamente, como pueden ver, hay un espacio de, por ejemplo, ¿no? Cuando no suban replay los del rango brutal, pues obviamente esa semana va a estar ese espacio que pues me voy a saltar directo a los replays normales. Y lo mismo para los del rango maldito. Y los del rango demonio por el momento no tienen todas las semanas pueden ponerlo, pero al mismo tiempo muchos canales del rango demonio no ponen ahí replays cada semana. De hecho, los que hacían más eso eran los del rango bebé. Así que, señores, yo creo que con estos espacios de que no van a poner un replay, se va a comenzar a poder castear más de estos replays. Ahora, en dado caso que simplemente no haya espacio todavía para castear estos cabrones, entonces tendría que bajar los replays a los del rango demonio, 3 replays al mes, malditos 2 y brutales 1. Y nuevamente, ¿no? Cada viernes se va a hacer un puto espacio, porque ya no va a haber tanto amontonado de replays, al menos en las secciones que son de membresía. Obviamente van a haber muchos replays amontonados en los replays regulares, pero eso no se puede arreglar nada, ¿no? Así que obviamente va a andar saturado, ahí la gente pone 3, 4 replays y un desmadre, pero si se pone orden arriba, se va a ir filtrando y no va a haber tanto spameadero, porque eso es lo que pasaba. Estaban 3 rangos juntos de miembros y pues ponían varios replays, unos cabrones ponían hasta 2 replays a la semana y por eso no se hace este espacio, señores. Así que el único malo, pues, es que ahora el rango bebé no tiene ningún beneficio más que usar el speak en el canal. Pero pues todos los demás tienen este beneficio y creo que es un balance. Había muchos cabrones, ¿no? Que son rango maldito o rango brutal y pues no tienen ningún beneficio en especial. Así que, señores, los beneficios técnicamente, pues es cortar fila a la hora de checar tus replays. Y que a lo mejor salga en video. También que salga en video no es algo 100% posible. Al menos que el replay sea muy especial o muy gracioso, muy pendejo o lo que sea. Muy bien. Así que, señores, eso sería todo. Voy a ir casteando en ese mismo orden. Primero los demonios, después los malditos, después los brutales. Y finalmente los replays que no tienen membresía. Y eso es todo, señores. El pinche link del Discord está en la descripción. Sé que luego hay cabrones que igual no saben cómo verga.
Y para aquellos cabrones que son miembros del canal y que no pueden ver estas secciones, tienes que enlazar tu cuenta de YouTube a tu cuenta de Discord y vas a poder verlas. Muy bien. Señores, eso es todo. Este próximo viernes se viene Castillo de Ripley's. Y con este nuevo orden, esperemos que funcione. Si no, voy a pasar a... Vamos a hacer la prueba a lo mejor un mes de este orden. Si no, serían Demonios 3 Ripley's, Malditos 2 y Brutales 1. Y nuevamente, los Ripley's de ahí abajo, pues... No tienen un límite, cabrón. Así que siempre va a ser un puto desmadre. Pero siempre tratando de balancear todo, señor. Así que espero les guste este nuevo cambio. A los que no, pues ni modo. Y señores, nos estamos viendo en los próximos videos. Y sobre todo el stream del viernes de Ripley's.